tardes, seguimos aquí entregando más allá. Hoy venimos a ver un caso nuevo. Don Lario, ¿nos puede contar más del caso nuevo? Tenemos un caso nuevo aquí, sector Las Viñas, lo cual que venimos a ver un caso de una nena especial, ¿verdad? Y eso pues a mí nos impactó bastante. Venimos caminando ya hace como media hora por venir a visitar a esa familia, lo cual queremos conocer más de allá su historia. Acompáñanos. Esta muchacha que estamos con toda la actitud, ahí que Don Layo trajo a ver. Buenas tardes. Permiso. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿está saliendo en el patio? Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. Permiso. Ahí estamos más adelante. Mira, ¿eh? Ahí está. ¿Qué? Está durmiendo ahorita. La levanté, se le va. Hola. ¿Es eso, nena? Es nene. Nene. Hola, nene. Hola. ¿Qué es lo que tiene él? Pues es la verdad que no aguanta caminar. Sí, él, yo lo suelto, lo saco de aquí, él rondea todo adentro, pero puro agarrar con la pared y se sale afuera, da la vuelta todo. Da la vuelta a la cocina, da la vuelta todo, camina. Agarrado de la pared nada más. De la pared, camina. ¿Ya lo llevó el doctor? ¿Qué es la enfermedad que él tiene? La verdad que yo le estaba llevando al Honda bien, pero por la pandemia que pasó y lo dejé de llevar. Entonces ahorita no sé si va a empezar en este año los terapias. Lo va a empezar a llevar más. ¿Pero según qué es lo que tiene él? Pues a mí me dijeron que es falta de recursos de su discapacidad. La verdad que él sí camina, pero ahí en la zona igual. Se tiene que agarrarse. Sí, se tiene que agarrarse. Los huesos no se desarrollaron bien. Más que es así. Los es, músculos, me imagino yo, ¿ah? ¿Eh? Ahí en la cuna, él se siente, se sube arriba. Se siente. Mira usted como si no tiene nada. Se agarra de la ventana, juega. Y al ver suelta así, con sus pies así, bien. Yo le digo, bájate ahí, papá, te vas a caer. Bájate ahí, papá, te vas a caer. Y risa le da, y así. ¿Y él puede hablar? Ahorita, pues, la verdad que él solo nada más dice mama y agua. ¿Cuántos años tiene? 9 años, cumple en octubre. ¿Cómo se llama? Alfonso Salud Chacón. ¿Y usted cómo se llama? Yo, Marta Isabel Chacón. Ah. Chacón. ¿Pero usted cuando le llevaba fundaría le llevaba, no? Sí. ¿Vio que sí le ayudaba al niño? Sí, la verdad que sí. ¿Terapias era lo que le hacían allá entonces para que...? ¿Nunca le recetaron vitaminas, cosas así? Pues sí, yo sí le daba vitaminas, pero ahorita pues sí tomaba vitaminas. ¿Tomaba? ¿Por qué no le estoy dando vitaminas? Esto no le estoy dando nada. ¿Por qué no le estoy dando? Porque no tengo mi alcance. No tiene el alcance. ¿Pero si tiene esposo, mamita? Sí, yo tengo. ¿Y ya son sus hijos? Sí. ¿Y cuántos hijos tiene? 7 con él. ¿Siete hijos con él? ¿Él es el único enfermo? Él es el único enfermo. Todos están sanos. ¿Él es el último? No. Él es el tercero. ¿No? El tercero, sí. El tercero de los 7. Sí. Yo me tenía más grande, ¿vale? Sí. Ah, y o sea, ¿y el más grande quién es entonces? ¿El más grande aquí? ¿Una nena de dos? ¿No? Sí, esa nena. Porque está ahí lavando. Oh, la que está aquí. Ah, se está perdiendo su coco. Sí, ah, sí. Ya. ¿Y son caras las vitaminas, las nene? Sí, lo que yo compré ayer son de 80. ¿80 cuesta las vitaminas, sí, eh? 80 cuesta la compré yo para ¿Y para dormir, duerme bien él? Sí, duerme bien. ¿En dónde duerme, aquí o...? ¿En la cama? Aquí, ahí se queda la cama de sus hermanos. Aquí se queda la cama. ¿Aquí donde viven ustedes? Ahí donde viven. ¿Ustedes tienen esta cama y sí, esta cama? Sí, esta cama está bien. Ah, ya. O sea, ahí se quedan durmiendo. ¿Quién se queda durmiendo ahí? Pues estas demás niñas. Los demás niños, en la pura tabla. O sea, que para los pues siete. Yo sí lo pongo sábado, pero como ahorita no lo pongo, pues se suben, se ensucian. Mamita, pero las dos camas son para sus 7 hijos, para usted y para su esposo. Sí. Las dos camas. Las camas de otro pequeño y otro niño. Sí. Y él, no aquí pongo, se quedó otro. Acá sí. También se quedan unos niños. No lo pongo sábado, sí. No solo como cama, compartiendo. Pueden ver. Ya, la piba. Así que la pura tabla, mucha. La pura tabla. La pura tabla. Lo bueno es que caben todos ahí. Sí, acá. ¿Y cómo estás vos? Me habla. ¿Estás bien? Sí, habla, ¿verdad? Sí, sí,
hizo la mamá, dice. ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Te puedes parar? ¿No? ¿Te puedes parar? ¿No? ¿Cómo te llamas? Hola, nene. No dice nada. Hola, nene. Sueño creo que tiene todavía, ¿no? Sí, estaba durmiendo. ¿Estaba durmiendo? Está soñado todavía. Pero prácticamente él está bien, por decirlo así, nada más que... No tiene las fuerzas para poder caminar, ¿verdad? Él no se anima a soltarse. Él sí se baila. Él es, solo se baja de la cuna. Se agarra con la puerta, se salva por él. Ah, o sea que él se baja de la cuna. Sí, se baja de la cuna, se sale de la cuna. Pero yo le digo, no te salís, no quiero. Se sale y ve si se pone a jugar la tierra, a mí no me gusta. Y yo le digo, no te salís. Y hace caso. Y él, cuando yo estoy en la casa, no se sale, ahí se está. A veces yo estoy en la cocina y veo cuando hoy está afuera y ya caminando. Ah, o sea que solo cuando la mira no se sale, pero sí. Ya cuando ya no la mira, sí. Sí, si uno lo mira, él sale. Hace sus travesuras. Sí. Nunca me imagino que también se aburre estar ahí. Sí, sí, porque la verdad está muy pequeñito aquí. Sí, él necesita jugar y distraerse y todo eso con sus demás hermanitos, ¿verdad? Pero sí come bien. Él come bien. Él come bien y toma su leche. Ahí tiene un bote de leche. ¿Tiene su leche? Sí, ya va a tener su bote de leche. Él toma leche con mosh, con cafarín. ¿Y su esposa de qué trabaja? Pues él es jornalero. Sí, en la caña. Ahorita cortando caña. Ahorita está en el río conmigo. Mañana va a salir. Ah, cortar caña. Cortando caña. Y cuando se termina lo de la caña. Pues él de todo hace chapea. Sí, es jornalero. Se va jornalero. A ralear lo que dice. Él todo hace. Sí, pues todo tipo. Todo es jornalero. Y todo lo hace. Lástima que legalmente aquí en Guatemala, que es. Aquí el jornalero no pasa de ganar unos 30, 25, 40 que sale del día, ¿sí? Y eso no alcanza para sostenerse él y su familia. ¿Y son 9? 7 hijos, 9. Para ganar la cantidad de unos 40, 50 que sale, ¿sí? No, aquí sí no da abasto. Entonces, ahorita venimos a visitarle y siempre y cuando no venimos con las manos vacías, ¿sí? Traemos ese siempre el ok, un paso positivo, que no venimos solo por venir a verle. Venimos a abrir un caso con su bolsa de vidrio. Téngale, que esté alguien. Gracias. Hay frijolitos, espagueti, hay cosas. Gracias, Dios que les bendiga. Ustedes vienen acá. Gracias por su salud. Esperamos en Dios poder conseguirle padrinos a Nene ya para que él tome sus terapias otra vez allá en Fundabien. Para que pueda caminar porque. Y más leche, pienso también. Más leche también. Tenía otra leche, ¿va? Y pues. Otra leche especial que tenga vitaminas y vitaminarlo tal vez. Falta de calcio, ¿no? Calcio en los huesos. Calcio en los huesos, ¿va? Sí. Bueno, eso es nomás nosotros, vamos, chá, pero ahí honestamente lo tiene que revisar un médico para que dé una un resultado que es lo que él necesita. Se confirme de lo que padece, ¿verdad? Para poder ya darle una vitamina especialmente para eso y tratarlo. Porque si no a lo largo a veces no se trata y ya viene algo peor, ¿verdad? Entonces mientras se pueda tratar al nene, pues hay que hacer la lucha. Está bien, les agradezco mucho por sus apoyos. Le damos gracias a todas las personas que confían en nosotros día a día. Le mandamos un fuerte abrazo desde la tierra del venado, Chichitepeque. Mucha. Tun y la chirimía. Tun y la chirimía. Orgullosamente tunecos. Tunecos de corazón, mucha. Guatemaltecos, puro guatemalteco, mucha. Vénganse para Guate. No, mucha, ya esperen el resto de videos. Seguimos ahí dándole al 100 a. Todos los días, ahí vamos a estar presentes, llevando las ayudas que todavía quedan y nos vemos, se cuidan. Ya, la próxima, ya. Nos vemos.